joven que publica la venta de una jipeta a través de las redes sociales. Inmediatamente encontró un comprador. No un comprador, un ladronazo. Salen a probar la jipeta. El ladrón que iba a comprar la jipeta le dice a él que van a una cafetería o que lo deje conducir para ir manejada, para ir probarla, la jipeta. Bien, él va con, manejando su jipeta que está en venta. Mírenlo ahí, ¿dónde va él? Mírenlo ahí, con la cabeza bajada. El dueño de la jipeta dice, entonces no hay problema. Luego dice, vamos a entrar a esta cafetería para desembolsar el dinero a él, pues ya el negocio está hecho, ya la jipeta está bien, cosa. Ah, está bien. Ahí están en la cafetería sentados, mírenlo ahí, está en la cafetería sentado. Ahí se están tomando una cerveza. Pues ya el negocio está hecho. Lo que falta es entregar el dinero solamente. Entonces, ese ladronazo aún mantiene la llave en su poder. Porque era que venía conduciendo la guagua. Él le dijo, yo vengo ahora a buscar algo. Vengo ahora, déjame buscar esto aquí. Oye, tú supiste. Prendió su jipeta de nuevo. Y todavía lo están esperando ahí en la cafetería. Oigan bien. Todavía lo están esperando en la cafetería. Se llevó la jipeta. Mírenla ahí. Una jipeta en buenas condiciones. El ladrón se la llevó. Pues yo no sé cómo. Caramba. ¿Cómo caen esos ganchos así? Ya. Ya con el sacrificio que usted compra un vehículo. Y estos malditos ladrones, delincuentes, se lo lleven así por así. ¿Eh? No es fácil. No es fácil. Con esta historia terminamos lo que es el programa Con Nombre y Apellido. Mañana, si Dios nos lo permite, estaremos aquí de nuevo diciendo la verdad. Duela a quien le duela. Pésele a quien le pese. Y caiga quien caiga. Es posible que mañana presente tremenda sorpresa en este programa Con Nombre y Apellido. No se lo pierda mañana porque, óigame, vienen cosas muy interesantes mañana que se va a presentar en este programa Con Nombre y Apellido. Hasta mañana.